Sin desmenuzar detalles del hecho ocurrido en el Parque Ercilia Pepín y que está en fase crucial de investigación, Castro Castillo afirmó que su presencia en la escena ha sido por disposición expresa del ministro de Defensa. Estamos analizando una serie de datos, de pruebas, para poder determinar quién y qué pasó en esa muerte de ese nacional haitiano para poder despejar una serie de dudas que hay sobre. Adelantó además que la jefatura solicitó órdenes de arresto y allanamiento contra los hombres que con mensajes de repudio y odio quemaron el pasado martes la bandera de Haití en el sector Los Ciruelitos y que se determina si un hecho guarda relación con el otro. Se están investigando todas las hipótesis para determinar si un hecho está relacionado con otro. Aunque antes la jefatura lo había asumido como un caso común de delincuencia a sectores de la ciudad, advierten que no puede verse como un hecho aislado el asesinato de un joven haitiano. Muestra de eso fue lo ocurrido al día siguiente, que indiscutiblemente no puede verse como un hecho aislado y que aunque la policía lo ha tratado de manejar como un elemento de simple delincuencia, a nuestro entender es un elemento que robustece y fortalece las declaraciones que se habían dado el día antes. Este jueves el Falpo desligó la organización, como el miércoles lo hizo el FLUP, del movimiento que siembra odio y que podría estar estratégicamente financiado. Y además de desligarnos también, queremos anunciar que estamos haciendo una investigación porque no han llegado informaciones que detrás de esta actividad se incluye, está involucrado un elemento económico, o sea que una institución ligada al Estado Dominicano pudo financiar esta actividad. La sociedad civil también condenó estos eventos que envían un mal mensaje y que no son comunes en una ciudad como Santiago, donde antes primaba la tolerancia y el respeto. Hechos de violencia contra los ciudadanos haitianos y contra los símbolos de ese país no alimentan en lo absoluto el clima que en este momento debe primar de cordialidad entre las dos naciones. Y no es posible que un discurso patriotero, un discurso que esté anclado en el pasado, conlleven a actos de provocación que puedan resultar dolorosos. Llaman a que se realice una investigación profunda de lo sucedido y se sancione con el rigor debido. En Santiago, Yomaira del Rosario, Informativos Teleantillas.